En las universidades de Cali avanza el proceso de organización de cabildos indígenas de los estudiantes. Hablamos con líderes que participan en esta iniciativa, uno de ellos es Hernán Cuescue. Hernán Darío Cuscue, vicegobernador del pueblo NASA del Cabildo Universitario de la Universidad Santiago de Cali, narró cómo los estudiantes están trabajando por la conservación de su identidad, con el fin de no perder la cultura, las costumbres y las tradiciones de sus resguardos de origen y analizar su rol dentro de la implementación del acuerdo de paz. La tulpa, al conversatorio que vamos a desarrollar, y frente a eso pues vamos a tratar temas importantes. Con comida y bebidas típicas de sus regiones y con música y danza, los integrantes de los cabildos como el de la Universidad del Valle exaltan las tradiciones ancestrales. Compartir la chicha, ¿no? La chicha. También demostrar nuestra identidad, nuestra cultura, también las plantas medicinales más que todo ahí y también las danzas andinas. Las danzas autóctonas que se dan en nuestras comunidades. Desde diferentes facultades se dan cita en este espacio que permite compartir saberes y preservar la esencia de las comunidades indígenas. El círculo de la palabra y en sí se llama la tulpa andina que estamos desarrollando aquí, que lo vamos a hacer. Ya llevamos tres días haciendo eso, digamos más que todo pues son tres fechas que nos dio la universidad y nos está apoyando para que nosotros reconozcamos lo que nosotros pues tenemos y pues para así seguir fortaleciendo nuestra identidad. Las comunidades indígenas esperan seguir trabajando en el fortalecimiento de este espacio que se ha convertido en el encuentro de discusión del rol que deben cumplir en las ciudades y en sus comunidades.